Bueno, felicidad. Si bien se sufrió un partido que bueno, todos sabemos del plantel que tiene Monterrey, que sabíamos que podía ser así. Pues bueno, ya al escuchar ese silbatazo final y verte en una final, creo que es lo más lindo que a un jugador le puede pasar. Así que, bueno, feliz y esperando que pasen los días para que comience la final. No te tocó a ti el 2013 ni el 2018, pero ya tienes varios torneos aquí en Cruz Azul y sabes lo que representa el América para este equipo. ¿Tú ves, digamos, o compartes un poco la visión de muchos aficionados de sentir, pues, esa revancha, eso que quieren ganarle al América una final, más allá de que la décima, por supuesto, es algo que se han metido ustedes mucho en la cabeza? Sí, obviamente, como lo digo, ¿no? Una final, al final, el que sea el rival, no importa, creo que siempre la quieres ganar. A mí me tocó también en Monterrey, bueno, tener finales que son clásicos y se ven diferentes, así que bueno, trataré de disfrutarla. Al final esto es disfrutar y que el equipo esté bien para el día jueves. Gracias a todos.